preparar un espagueti con esta calabacita. Miren, mis amores, aquí ya tengo listo esto. Aquí en la sartén que ya tengo calentando, voy a agregar un pedazo de mantequilla. Es mantequilla, no margarina, ¿ok? Y voy a agregar estos camaroncitos. Lo voy a dejar un poquito nada más en lo que los volteo para que no se cosan mucho. Ya están poniendo los arrojitos también del otro lado. Ya agrego nada más el fettuccine para que se cocine completo, porque este tampoco se deja mucho tiempo. Es muy poquito el tiempo que se deja cocinar. Voy a agregar un poquitito de orégano. Un poquito de paprika. Al gusto. Todo es al gusto. Estoy volviendo a darle la vuelta a los camarones para que queden parejos. Y no le voy a agregar agua al fettuccine porque la calabaza de por sí suelta agua. Ahora solamente voy a subir los camarones encima para que no se sobrecocinen tanto. Y les voy a agregar un poco de sal de ajo. Y aparte voy a agregar un poquito más de sal, porque este ajo no contiene mucha sal. Ahora sí ya lo dejamos que se sazone solito. Miren, mis amores, esto ya está cocinado. Máximo fueron 2 minutos lo que los dejé cociendo. Y ya, porque no se tiene que dejar cocer mucho la calabacita, porque luego queda muy aguada. Y yo no la quiero así, la quiero que quede así crunchy, como al dente. Miren, así es como quedó. Si les gustó el video, por favor regálenme un dedito arriba, suscríbanse, compartan el video y nos vemos hasta la próxima, mis amores. Bye bye.